Bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos una nueva emisión de Horizonte Sur Global, el programa de noticias internacionales y política internacional de la pantalla de Barricada TV. Y nos vamos directamente a Honduras porque allí el gobierno de Xiomara Castro decretó el estado de excepción en dos ciudades, estamos hablando de la ciudad de Choloma y de San Pedro Sula, y puso a la policía militar a cargo de todas las cárceles del país por el periodo de un año en un operativo que denominó Fe y Esperanza. Esta decisión, hay que decir, se da luego de dos situaciones de extrema violencia en el país. Por un lado, el pasado 20 de junio, con una masacre en una cárcel que terminó con la vida de 46 mujeres. Este hecho, además, provocó la destitución del ministro de Seguridad. Y por otro lado, una matanza en 13 personas en un bar también de Honduras. Vamos a ver cómo presentaba esta medida José Manuel Zelaya Rosales, secretario de Estado en el despacho de Defensa Nacional. Acaba de finalizar una reunión sostenida, encabezada por la Presidenta de la República, con el jefe de Estado Mayor Conjunto y también los diferentes comandantes de brigada, de batallón y el comandante de la Policía Militar del Orden Público. Se han firmado dos decretos ejecutivos donde ya se pone en operación las misiones asignadas tanto para la Policía Militar del Orden Público, que es retomar el control de los centros penitenciarios, de igual forma la misión para Fuerzas Armadas de Honduras en su conjunto, de integrarse en los 18 departamentos del país en labores coordinadas con la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, para combatir el narcotráfico y para también combatir cualquier acto en contra de la ley. Xiomara Castro, que lleva ya un año y medio en el gobierno, decretó una emergencia nacional en materia de seguridad a fin del año pasado. Para hablar un poco más sobre este tema, ya estamos en comunicación con el periodista Leonardo Aguilar, editor del portal Contracorriente. Hola, Leonardo, muchas gracias por estos minutos con Barricada TV. No, gracias a vos por estar acá y a toda su audiencia por estar interesados en este tema que en Honduras nos tiene evidentemente muy preocupados. Leonardo, bueno, para arrancar te quería preguntar, muchos medios de comunicación presentan este tema asegurando que hay un efecto Bukele en la política, en materia de seguridad en la política de Xiomara Castro. ¿Qué pensás vos de este tema? Y es así. Primero me gustaría comenzar diciendo un poco qué representa el Partido Libre en Honduras, cuál fue su bandera para llegar al poder. El Partido Libre es un instituto político que se define de izquierda. Llegó al partido después de su fundación, luego del golpe de Estado de 2009 contra el expresidente José Manuel Zelaya Rosales. Una de sus promesas de campaña fue la desmilitarización de la seguridad ciudadana, el tema de que los militares tenían que estar, digamos, fuera de la ejecución de tareas de seguridad ciudadana. En ese sentido, me gustaría decir que una vez han roto el bipartidismo histórico en Honduras, tras asumir Xiomara Castro el poder el año pasado, el 2022, ahora el Partido Libre se ha encontrado con una serie de desafíos en materia de seguridad. Y en ese sentido, hay una especie de contradicción ahora mismo en el que esta crisis de seguridad ha obligado al gobierno a devolver, digamos, el control de la seguridad ciudadana que había estado durante casi 12 años con Juan Orlando Hernández en manos de los militares. Y ahí me gustaría, digamos, hacer una observación en este sentido, digamos. Xiomara Castro, para entender un poco el contexto, en el 2022 apenas inició su gobierno, ordenó desmilitarizar todos los centros penales en Honduras, pero luego la imagen de la presidenta Xiomara Castro, la imagen pública, su popularidad ha venido cayendo ante la ciudadanía y eso la ha, digamos, lo que ha hecho el gobierno para contrastar o para atacar, digamos, esa caída en la popularidad es adoptar un poco las medidas del presidente vecino Nayib Bukele en El Salvador, que han tenido que ver con decretar en Honduras un estado de excepción. Y esto arranca desde que algunos funcionarios hondureños, en este caso voy a mencionar puntualmente a la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, fue una de las que en junio del año pasado comenzó a decir que le parecía a ella muy importante que para atajar el problema de la violencia en Honduras podíamos ver lo que estaba pasando en El Salvador y adoptar el estado de excepción que estaba practicando Nayib Bukele. La presidenta le hizo caso y en noviembre del año pasado Honduras entró en un estado de excepción. Primero fue parcial en varios de los 298 municipios que tiene Honduras y luego se fue extendiendo el periodo en Honduras que se puede suspender las garantías constitucionales, que son 6 las que están suspendidas, es de 45 días. Este se ha venido prorrogando, pero no hay resultados concretos, digamos, en este estado de excepción. El estado de excepción en Honduras está orientado al combate contra la extorsión. Sin embargo, son escasas las personas que han sido capturadas, que han sido llevadas a un tribunal de justicia y se les ha comprobado, digamos, ese delito. Y me gustaría, digamos, apuntar en esto que a pesar, digamos, que en los estatutos el Partido Libre, el partido de gobierno, se define como un gobierno de izquierda, hay mucho interés en este gobierno en acercarse a Nayib Bukele, más que todo por aspectos de su popularidad. En marzo de este año, el expresidente José Manuel Zelaya Rosales, que cumple una función de asesor presidencial, pero que en la práctica tiene muchísimo poder, incluso más poder que muchos funcionarios hondureños, en compañía de su hijo Héctor Zelaya, que cumple la función de secretario privado de su madre, la presidenta Xiomara Castro, viajaron a El Salvador para reunirse con Nayib Bukele y le hicieron la petición formal de que Nayib pudiera visitar Honduras. Y en junio de este año, precisamente, Héctor Zelaya se reunió con Carlos Marroquín, que es el director de reconstrucción del tejido social de El Salvador, que es señalado por el gobierno de los Estados Unidos y por medios de comunicación de El Salvador por ser uno de los principales articuladores de las negociaciones entre el gobierno y las pandillas salvadoreñas que derivaron en el asesinato en un fin de semana de más de 80 personas. Eso en Honduras nos tiene realmente preocupados porque estas políticas de mano dura que implementa Nayib Bukele en El Salvador, ya las vivimos realmente en Honduras en los años 2002-2006 con la entrada en el gobierno de un expresidente que se llama Ricardo Maduro, que comenzó a aplicar, digamos, esta política de mano dura y comenzaron a verse a decenas, centenares de jóvenes que fueron ejecutados en las calles hondureñas. Muchos de ellos, digamos, eran acusados de pertenecer a maras y pandillas. En ese contexto se produjeron ejecuciones extrajudiciales contra jóvenes que por el simple hecho de vivir en barrios pobres, en barrios estigmatizados como violentos, eran arrestados o eran asesinados en Honduras. Estamos regresando a esos tiempos en los que también en ese mismo gobierno entre el 2002 y 2006 se produjeron 2 incendios en cárceles hondureñas en este periodo de Ricardo Maduro que dejaron también centenares de muertos. Y luego en el año 2010, un año después del golpe de Estado, asumió el poder Porfirio Lobo Sosa, en donde registramos, digamos, el peor escenario en una cárcel hondureña con más de 360 privados de libertad que fallecieron en otro incendio en la granja penal de Comayagua. Y también otra característica es que en ese periodo de Porfirio Lobo Sosa había un eslogan de puño firme contra la delincuencia. Lo que menos podíamos esperar en Honduras es que en una nueva administración que tenía en sus estatutos, digamos, la desmilitarización de la sociedad hondureña, estemos viendo exactamente lo contrario. Estemos viendo a la presidenta Xiomara Castro rodeada de militares, con los militares, con un poder enorme Y hay mucha preocupación en organismos defensores de derechos humanos porque ahora estos militares van a controlar las cárceles hondureñas, y además desde el Estado se les ha asumido o se les ha entregado la facultad de construir una cárcel de máxima seguridad en una isla hondureña que se le conoce como el Cisne, donde los militares van a poder construir esta cárcel y hacer contrataciones directas, es decir, que ni siquiera habrá mecanismos de transparencia para poder auditar, digamos, los fondos que vayan a utilizar las Fuerzas Armadas hondureñas en la construcción de esta cárcel. Y digamos, con ese contexto me gustaría iniciar y bueno, también mencionar lo que ya mencionaste, la masacre en un billar hondureño en la ciudad de Choloma, que ocurrió el pasado sábado, en la que asesinaron a 13 personas. También es importante señalar que el estado de excepción en realidad se aprobó en noviembre del año pasado, y que es mediante ese estado de excepción se han suspendido garantías constitucionales. Lo que se ha hecho ahora en estos recientes días es decretar un toque de queda en las ciudades de Choloma, que ya está vigente, que es que en la noche nadie puede circular de determinada hora en adelante hasta la madrugada, y en San Pedro Sula todavía no ha entrado en vigencia este toque de queda porque la ciudad está en su feria y han dicho que esto va a ser efectivo hasta el 1 de julio. Y es preocupante esta situación porque además, solo para poner un ejemplo, en manos de quién está la seguridad hondureña. La Policía Militar del Orden Público es una fuerza que creó el expresidente Juan Orlando Hernández, que está preso en los Estados Unidos a la espera de la sentencia por narcotráfico a gran escala. Él, cuando fue presidente del Congreso Nacional en el 2011, creó la Policía Militar del Orden Público, que luego, cuando él fue presidente del 2014 al 2018, fue su guardia, digamos, privada, que lo protegió, y desde donde él pudo instrumentalizar a esta fuerza de seguridad para cometer distintos hechos violentos y para también poder consolidar lo que fiscales en Nueva York han considerado en Honduras como un narcoestado. En ese sentido, es esa misma Policía Militar del Orden Público la que está participando en tareas de seguridad ciudadana, la que se va a encargar de custodiar estos centros penales. Y solo para poner, digamos, un ejemplo de cómo están formados estos policías militares. Recientemente, hace como 2 meses más o menos, se graduaron cerca de 500 policías militares que fueron formados en apenas 5 meses y inmediatamente fueron distribuidos en las calles hondureñas. Es decir, con 6 garantías constitucionales suspendidas que te pueden capturar sin ni siquiera exista una orden de arresto, te pueden allanar tu casa sin que un juez determine por qué, y te pueden mantener en prisión sin que nadie te diga tampoco que cometiste un delito, sin derecho a la defensa. Y eso es realmente preocupante porque estas personas no han tenido una preparación en derechos humanos, ni mucho menos, y apenas fueron formadas en 5 meses. Leonardo, justamente sobre eso te quería preguntar, porque esta semana además se cumplieron 14 años del golpe de Estado que destituyó justamente a Manuel Zelaya del gobierno, ¿no? Te quería preguntar si a partir de la asunción de Xiomara Castro al gobierno de Honduras durante el 2022 hubo algún cambio en la formación, en el carácter de las Fuerzas Armadas en Honduras. No. Realmente... Tampoco propuestas, digamos. No. Las Fuerzas Armadas en Honduras tienen muchísimo poder. Tienen muchísimo poder, y eso, digamos, ha quedado evidenciado con estas medidas que se han adoptado últimamente. El ministro de Defensa hondureño se llama José Manuel Zelaya Rosales, es homónimo en nombres y en apellidos con el expresidente, es sobrino de la presidenta Xiomara Castro. Él, digamos, aunque es un civil al frente de las Fuerzas Armadas, y ha sido puesto ahí precisamente por un tema de confianza y más allá, digamos, de la polémica que hubo por si había o no nepotismo desde el punto jurídico. Los expertos consideran que no lo hay porque la Constitución no lo prohíbe, pero desde el punto ético sí hubo, digamos, ese debate. Entonces, desde el punto de vista que se pone a alguien de confianza por parte de las personas cercanas a la presidenta y ella conforma su gabinete, es porque se considera que las Fuerzas Armadas en Honduras han tenido un rol muy fuerte en la sociedad hondureña y, como te decía al inicio, los fiscales en Estados Unidos durante los juicios han considerado que durante el tiempo en el que Juan Orlando estuvo en el poder, 12 años, 4 como presidente del Congreso y 8 como presidente de Honduras, en Honduras se consolidó un narcoestado en la que las Fuerzas Armadas, los empresarios, la Policía Nacional y otras estructuras, gran parte de estas estructuras estuvieron involucradas en ese narcoestado. Ahora mismo nunca ha habido una depuración en las Fuerzas Armadas y tampoco en la Policía Nacional. Hubo en la Policía Nacional intentos de depurar estas fuerzas, pero estos intentos fueron fallidos porque se daba en el contexto en el que Juan Orlando Hernández consolidó una autocracia en la que el Ministerio Público, la Policía Nacional, el Ejército, la Corte Suprema de Justicia estaban totalmente vinculadas, además del Congreso Nacional, al servicio de Juan Orlando Hernández. Y todo eso estaba consolidado y sometido en una estructura que en Honduras se conoce como el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, en la que el presidente, la figura del Ejecutivo, comanda, digamos, este consejo y subyuga, somete a los 3 poderes del Estado y también al Ministerio Público hondureño. Se pensaba que con la asunción al poder de Xiomara Castro, este Consejo Nacional de Defensa y Seguridad iba a ser desarticulado precisamente porque violenta la separación de poderes en Honduras, pero no se hizo y tampoco se ha dado una depuración en las Fuerzas Armadas. En ese contexto tenemos que el estado de excepción se ejecuta con policías civiles y con miembros de la Policía Militar del Orden Público y miembros del Ejército que no han sido sometidos a un proceso de depuración después, digamos, de la administración de Juan Orlando Hernández, que instrumentalizó el poder, instrumentalizó también a las fuerzas de seguridad pública para poner en marcha operaciones, digamos, del narcotráfico y del crimen organizado. Y en ese contexto, ahora mismo, lo que estamos viendo es que sin medidas para poder depurar estas fuerzas, esos mismos actores son los que están interviniendo ahora los centros penales y esos mismos actores son los que están brindando tareas de seguridad ciudadana, y eso obviamente lo que genera es una enorme desconfianza en la población hondureña. Y yo no sé si respondo tu pregunta con esto, pero en concreto es no se han realizado acciones para depurar ni la Policía Nacional ni tampoco el Ejército hondureño después de todas estas críticas que han surgido y han tenido que surgir en tribunales extranjeros, porque en Honduras no ha existido independencia judicial y ahora mismo tenemos una nueva Corte Suprema de Justicia que fue, digamos, escogida recientemente, pero que tampoco está mostrando signos de buscar realmente una independencia judicial para consolidar un verdadero Estado de Derecho. En lugar de eso, lo que estamos viendo es una nueva militarización del Estado hondureño y la concentración de poder, esta vez en el círculo cercano de la presidenta Xiomara Castro. Y es una lástima porque hubo muchísima esperanza en Xiomara Castro de decir, venimos de un gobierno repudiado por toda la población hondureña y ahora asume un nuevo gobierno con una nueva bandera. Lo más lógico es que se empezaran a ver cambios sustanciales en el contraste de un nuevo gobierno, un gobierno aparte que ha roto el bipartidismo histórico con 2 partidos tradicionales conservadores, pero estamos viendo que ahora mismo ha habido incapacidad, digamos, del gobierno de mostrar signos que la ciudadanía vea realmente como cambios sustanciales. Y eso se está traduciendo ahora mismo en una caída en la popularidad muy importante de la presidenta Xiomara Castro. Justamente sobre eso te quería preguntar para cerrar esta entrevista, el impacto de esta política en materia de seguridad de Xiomara Castro sobre el pueblo hondureño, pero también al interior del Partido Libre y de los sectores que acompañaron a Xiomara Castro para que ella acceda al poder, ¿no? Yo creo que aquí hay dos elementos que se pueden resaltar y que me parecen a mí los más delicados en aspectos, digamos, de cómo algunos aliados del Partido Libre o algunos militantes del Partido Libre que hicieron llegar a Xiomara Castro al poder, ahora están realmente molestos o se sienten igualmente perseguidos como se sentían durante la administración de Juan Orlando Hernández. Un punto de esto es los ambientalistas, digamos, los sectores ambientalistas en Honduras. Cuando Xiomara Castro dio su discurso de asunción, promulgó que en Honduras sería declarado un territorio libre de minería a cielo abierto. Honduras es un país precioso en materia de bosques, en materia de ambiente, tiene unos paisajes realmente envidiables. Sin embargo, estos recursos naturales están siendo sometidos a intereses de transnacionales, compañías mineras, y también de la tala indiscriminada de bosques que se está desarrollando en varios sectores del país. En ese sentido, digamos, muchos defensores de los derechos humanos y ambientalistas creían que una vez con Xiomara Castro en el poder, esas contrataciones, digamos, que había con empresas mineras y esas licitaciones iban a ser echadas atrás. Sin embargo, hasta ahora eso no ha sido posible y además muchos ambientalistas continúan siendo perseguidos, han continuado los asesinatos también. El gobierno, a través del ministro del Ambiente, primero emitió un comunicado que el país se declaraba libre de minería, pero después, una semana después, la decisión fue revertida. Lo mismo ha pasado con otras decisiones que el mismo ministro había tomado de paralizar, por ejemplo, una carretera que le denominan narcocarretera, que conecta, digamos, con uno de los pulmones de Honduras, una zona protegida. Se había ordenado destruir, digamos, ese acceso porque vulneraba los intereses ambientales en Honduras y la decisión también fue echada atrás. Y esto explica una cosa, digamos, es cómo estas estructuras que han controlado el país continúan vivas. Y el otro ejemplo, digamos, de cómo esos actores pueden sentirse, muchos de ellos, defraudados, es el aspecto de seguridad, precisamente por la incongruencia que hay de que se esperaba que en el país se pudieran construir instituciones sólidas, instituciones independientes, que el país pudiera tener una policía civil que transmitiera confianza en la ciudadanía, pero estamos regresando a tiempos oscuros de violencia y lo que vemos es una respuesta en las Fuerzas Armadas que muchos analistas consideran que está bien que se pueda recurrir en estados de emergencia, de crisis de seguridad a los militares para darles órdenes de que puedan auxiliar, pero lo que le está entregando el Estado hondureño a los militares es el control. Les ha dicho, controlen ustedes, administren las cárceles, construyan una cárcel, les vamos a dar recursos y pueden hacer contrataciones directas, o sea, que no pasen por licitaciones públicas y bajo un manto, digamos, de oscuridad. Y eso realmente se ha traducido en una caída en la imagen de la presidenta Xiomara Castro. Hay un elemento importante acá. Desde que asumió, la presidenta no ha concedido ni una tan sola entrevista a medios de comunicación. Ha hecho comparecencias de prensa, pero sin acceso a que los periodistas puedan hacerle preguntas a la mandataria. Ya es más de un año de gobierno y la gente ve en la figura de Xiomara Castro que ella no se expone ante la prensa, no brinda declaraciones, y eso es realmente un sondeo de opinión pública que es muy confiable en Honduras. La ciudadanía la catalogó con un 4.4 en una escala de 10 en, digamos, la aprobación de gobierno, y eso realmente es muy, 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 digamos, importante en Honduras, en el sentido de que no se cumplen ni los 2 años de gobierno y el Partido Libre ahora aparece empatado con el Partido Nacional, que es el partido, digamos, de derecha en el país, en favoritismo, digamos, ciudadano o preferencia política. Y eso, si pensás, digamos, en qué va a pasar en las próximas elecciones hondureñas, es realmente una incertidumbre porque no sabemos ahora mismo qué podría pasar. Gracias, Leonardo, por tu tiempo. Vamos a seguir este tema. Muchas gracias a vos. Nosotros y nosotras nos vamos a un breve corte y ya regresamos con más Horizonte Sur Global. La justicia electoral inhabilitó a Bolsonaro. El Tribunal Superior Electoral lo condenó por haber cometido abuso de poder y por generar desconfianza sobre las elecciones en las que terminó derrotado frente a Lula da Silva. El expresidente adelantó que va a apelar la decisión y dijo que la justicia no tiene el mismo trato con el líder del Partido de los Trabajadores. Bolsonaro enfrenta otros 16 cargos, entre ellos el intento de golpe de Estado el 8 de enero pasado. Uruguay a 50 años del golpe de Estado. La central obrera PIT-CNT llevó a cabo este martes una huelga general parcial en conmemoración de la dictadura militar que duró casi 12 años y dejó al menos 192 desaparecidos. Los responsables aún continúan impunes. Este año, el presidente Luis Lacalle Pou no se presentó a un acto que reconocía la responsabilidad del Estado, el cual se realizó luego de un fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la desaparición de personas. Nayib Bukele oficializó que irá por la reelección. El presidente de El Salvador inscribió su precandidatura, pese a que está prohibido por la Constitución. En el último mes, Bukele aprobó la eliminación de más de 200 intendencias y dio un tercio de la Asamblea Nacional. El país comienza la campaña electoral para 2024 en contexto de estado de excepción que lleva más de un año y tiene graves denuncias de violación a los derechos humanos. Francia, masivas protestas tras el asesinato de un adolescente. La policía mató a un joven llamado Nahel en la ciudad de Nanterre luego de ser detenido en un control vehicular. Una vez que el hecho se volvió público, miles de personas salieron a las calles en todo el país indignados ante un nuevo caso de gatillo fácil. El gobierno de Emmanuel Macron respondió con una fuerte represión policial. Sin embargo, las movilizaciones continuarán durante el fin de semana. El policía que mató al joven se encuentra en prisión preventiva. Putin dijo que se impidió una guerra civil. El presidente de la Federación Rusa destacó la labor de los militares frente a la rebelión del grupo Wagner. El líder de la organización se refugió en Bielorrusia tras la derrota del levantamiento. El grupo de mercenarios había tomado las instalaciones de la ciudad de Rostov del Don, en el suroeste del país, y avanzó hacia Moscú en un intento de realizar un golpe de Estado. Hasta acá llegamos con Horizonte Sur Global. Nosotros y nosotras nos volvemos a encontrar el próximo viernes a las 22 horas por la pantalla de Barricada TV.